Bueno, recordar que no es una empresa pública como tal, es mixta, porque el capital mayoritario sigue siendo privado. Lo que cuenten de la gestión no lo sabemos, porque desde luego el Consejo de Administración sigue sin reunirse desde mayo. Estamos en prórroga, compromiso de cada tres meses, septiembre, octubre, 1 de octubre se iba a reunir. No se reunió. El mes pasado el señor Jiménez me dijo que es que estaba previniendo las inversiones y que por eso se retrasaba. Pues todavía se sigue retrasando. Acabará el año y no tendremos Consejo de Administración, o quizá no lo pone para Nochebuena, no sepa, joroba un poquito. La realidad, señor Casá, es que tenemos que comprar sus acciones, porque está así reflejado en el contrato, y tenemos un fondo dotado para ello, para comprar esa participación y que pase a ser una entidad 100% pública y que luego se disuelva si realmente se agota la prórroga o se decide finalizarla. Lo que está proponiendo el Partido Socialista es que, como se avecinan inversiones y parece ser que son todas públicas, ¿para qué seguir teniendo allí los privados para chupar del bote, como se dice vulgarmente? Realmente, hagámosla ya pública en este periodo de prórroga y cuando esté preparado el señor alcalde, que yo creo que será antes de que se jubile, pues digamos tome una decisión y haga lo que tenga que hacer, sométalo a votación como dijimos o haga lo que ustedes quieran. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar que sea pública y creemos además que serán todas las condiciones, porque realmente esta situación actual no tiene sentido. Es un inmovilismo a esperar a ver si el problema se olvida, si no se habla de Limasa, a ver si, bueno, o sea, se queda ahí hasta el año que viene, hasta la legislatura que viene, pero realmente los ciudadanos siguen estando preocupados por la limpieza de la ciudad y por cómo se funciona el servicio. La verdad es que con ese fondo dotado conseguiríamos, con la compra de las acciones, más transparencia, un consejo de administración que realmente controlase a la empresa y no fuese de paripé, una gestión coherente y que una inversión pública redundase en una empresa pública. Lo que hay ahora es un pastiche que no se mantiene de ninguna manera y que no se entiende esta prórroga, además, en la que se está incumpliendo todos los compromisos. Limasa necesita ya una decisión y seguir en esta situación de impasse lo único que hace es cargar más compensación para los privados, más posibles inspecciones de Hacienda por los dos ejercicios que quedan para ver ese canon técnico y otras posibles incidencias también de abuso, de situación dominante que están teniendo los privados en esta empresa. Actúen porque sean, y sean responsables, señor alcalde, porque lo que hay ahora mismo en Limasa es una gran irresponsabilidad en una empresa con esa participación pública. Vamos a apoyar la moción y esperemos que se den paso, porque tenemos montones de mociones aprobadas. El mes pasado, precisamente, someterlo a pleno y que cote cada uno en conciencia, pero no se hace nada. Inmovilismo total, a ver si pasa el chaparrón. Pero bueno, hoy ha salido el sol y seguimos igual.